Confieso que la primera vez que me topé con el sintagma coaching ontológico, pensé que alguien estaba manipulando a algún otro improbable de la enciclopedia china. Pensé que en la inobjetable presencia de uno absurdo heteróclito, una anfisbena proveniente de mares llenos de plástico, un exceso, no de azúcar ni de triglicéridos, un exceso del lenguaje. El estupor puede aún crecer luego cuando te enterás del coaching de programación neurolingüística, del coaching cognitivo-conductual y hasta del coaching transpersonal. Y te preguntás, ¿son variantes de un virus salido de un laboratorio de psicología de Wuhan? ¿Son los coletazos de un New Age resiliente que ha cambiado los pantalones de lienzo por el Botox? ¿Acaso estamos en tiempos de una terapéutica de la sonrisa? ¿Sabías que Sudamérica es el continente donde el coaching ontológico está más desarrollado? Existe una Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional que ha avalado 40 escuelas de formación de coaching ontológico en Argentina. Bienvenidas y bienvenidos a Noches Áticas. Y para entender este fenómeno, nos acompañan hoy Daniel Alvaro, que nos visita desde el otro lado del charco, nos está visitando de Montevideo unos días. Daniel es investigador de CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Sociales en la UBA. Es doctor en filosofía por la Universidad París 8. Realizó allí su tesis, que luego publica como El problema de la comunidad, Marx, Tönnies, Weber, editado por Prometeo Libros en 2014. Libro que fue presentado en Casa de Filosofía en 2015 o 2016, si no me equivoco. Ha publicado varios artículos sobre el pensamiento de Jean-Luc Nancy y entrevistas al filósofo francés. Así es que El problema de la comunidad ha sido traducido al francés, editado en Francia y ha sido prologado por el propio Nancy. Daniel viene de publicar como coordinador de una investigación colectiva sobre el fenómeno que hoy nos reúne. El libro se titula Vidas Paralelas, Crítica del Coaching Ontológico. Lo publicó UBU Editora en 2021. El libro que se estará presentando este viernes 25 de febrero a las 20 horas, junto a miembros de la editorial UBU, que llegan también desde Argentina. Esto tendrá lugar en la cafetería Macoco, librería Amazonia, en Maldonado 1775, repito, este viernes 25 a las 20 horas. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Gracias a vos por la presentación. Y del otro lado del océano, cumpliendo con el factor nocturno de nuestro podcast, ya que acá tenemos a la iluminación del señor Helios, nos acompaña Martín Macías en directo desde París. Martín es miembro de este espacio casi desde su fundación. Realizó su licenciatura en Letras en la Facultad de Humanidades acá en Montevideo. Luego viaja a París. También estudia en la Université de París 8, París 8, Saint-Denis. Se fue allá a realizar un posgrado en filosofía. Ha trabajado en profundidad el fenómeno de la cibernética en la obra de Norbert Wiener. Las formas del management en las sociedades de control y los fenómenos de la temporalidad que ellas imponen. Actualmente Martín está realizando su doctorado en París 8. Bienvenido, Martín, y gracias por acompañarnos desde allá, la noche parisina, la fría noche parisina, me imagino, o ya empezando la primavera, tal vez. Sí, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Y sí, no ha sido muy frío este invierno. Ya es casi primaveral. Bueno, me alegro. No solo nos pareció muy oportuno poner en diálogo las investigaciones que ambos vienen realizando, en tanto parecen estar en la misma trinchera, pero con enfoques y metodologías diferentes, sino también porque Martín se interesó tempranamente por las investigaciones contenidas en Vidas Diseñadas, crítica al coaching ontológico, y es el autor de una reseña publicada a mediados de diciembre en La Diaria, acá en Uruguay. Así que será una gran ocasión para poner en diálogo ambas investigaciones y
y dialogar acá entre Tutti Quanti sobre el asunto que nos interesa sobre todo. Así que empezamos con una pregunta para Daniel, que nos interesaría saber cómo comenzó la investigación, cómo se planteó este objeto de estudio y cómo fue ese primer encuentro y cuál fue el abordaje. Esas serían como para que tomes pista y nos cuentes cómo fue toda esa investigación, ¿no? Dale, sí, esta investigación empezó hace aproximadamente 3 años. El libro es un poco el fruto de un largo trabajo colectivo que hicimos en el seno de un grupo de investigación que dirijo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, es uno de los institutos de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El grupo en cuestión se llama Grupo de Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos. También es un grupo bastante reciente donde intentábamos los integrantes dar cuenta de una confluencia no siempre fácil desde el punto de vista protocolar, formal, académico, universitario, y es dar cuenta de problemáticas que toquen aspectos de la filosofía y de las ciencias sociales o las humanidades en sentido amplio, ¿no? Intentamos en este grupo transgredir un poco las fronteras de las De disciplinas, lo ortodoxo, digamos. sí, de la ortodoxia universitaria. Buenísimo. Y es en el seno de ese grupo, leyendo autores como Heidegger, Derrida, Foucault, Bataille, interesados en un principio por la ontología social, en el medio de esas primeras reuniones muy experimentales, sin saber muy bien cuál iba a ser la forma ni el problema al que se iba a dedicar a investigar ese grupo, llega un mail del rectorado de la Universidad de Buenos Aires donde se invitaba a participar de un curso pago de coaching ontológico. Bueno, como decías vos en la introducción, digamos, ese sintagma coaching ontológico nos llamó poderosamente la atención. Yo había escuchado hablar del coaching y de otros tipos de coaching personal, de vida, empresarial, pero nunca había escuchado hablar de coaching ontológico y era uno de los temas que estábamos abordando en la cuestión ontológica, el giro ontológico, era uno de los temas que estaban rondando como inquietud del equipo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver de qué se trata esta cuestión. Me puse a investigar un poco y en las primeras búsquedas aparecieron cosas que resultaron fascinantes porque descubrimos muy rápidamente que esta disciplina de la que vamos a hablar largo y tendido hoy, abreva en la filosofía, digamos, y en esa región de la filosofía que conocemos como ontología o estudio del ser, y tiene nada menos que su fundamentación en la ontología fundamental de Martin Heidegger, en el primer Heidegger, el Heidegger temprano, el Heidegger de ser y tiempo, entre otros filósofos ilustres occidentales del siglo XX. Entonces, a partir de ahí, casi que como sociólogos que somos en ese equipo, la mayoría de nosotros, no pudimos evitar ahondar en principio por curiosidad y luego nos dimos cuenta de que quizás estábamos frente a un objeto de estudio interesante para profundizar y dedicarnos, ¿no? Y así fue como empezamos a leer con toda la seriedad que pudimos los textos de ya no Heidegger, ya no Nietzsche, ya no Wittgenstein, sino los muchos textos que escribieron los padres, como los llamamos nosotros, los padres fundadores del coaching ontológico, que son sociólogos, filósofos de origen chileno. Son libros de filosofía que justifican, teorizan lo que ellos llaman ontología del lenguaje, que es un poco la base teórica de una disciplina muy práctica. Así empezamos, digamos, Bien. ¿no? Martín, ¿querés tirar un centro? Sí, bueno, el libro, una de las cosas más formidables del trabajo de investigación que hicieron Daniel, Emiliano Jacky Rosell, Tomás Especial y Muño Urria, consiste
justamente en pensar las condiciones de posibilidad del coaching ontológico. Es decir, no solamente que sea un discurso que impera, y quizás Daniel nos puede decir en qué órbita se impera y por qué ha llegado a ser tan imperante, especialmente en América Latina, como señalabas vos, Fernando, sino cómo integra una galaxia de otros discursos relacionados a otros tipos de coaching. Que son de alguna manera, lo deja muy claro el libro, una tecnología política y una tecnología muy relacionada a la educación. Por ejemplo, en Francia, Daniel estaba poniendo a la educación, digamos, a la institución, universidad, hoy en día, no, no a la educación como concepto, no, no a la escuela. Daniel ponía el ejemplo de un mail que le llegó sobre una formación, ¿no? Obligatoria o opcional de coaching En la propia universitaria. universidad, ¿no? Aquí en Francia se impera, por ejemplo, hay una instancia que se llama tu tesis en un minuto, en donde hay que hacer un pitch, que es un término que viene del inglés, ¿no? Para convencer a, digamos, los oyentes de que tu tesis es importante. Y hace poco estaba leyendo uno de los programas desarrollados por el Campus Paris Lumière, que engloba varias universidades, donde el discurso era muy similar a los que describen en el coaching ontológico, ¿no? Era como queremos generar instancias transdisciplinarias para que cada uno pueda desarrollar su voluntad y su proyecto a partir de su individualidad y su motivación personal, un discurso completamente vacío. Entonces, para retomar un poco ese origen, digo, de lo que está hablando de la motivación, me gustaría preguntarle a Daniel. ¿Cómo ve el entrismo del coaching ontológico dentro de las instancias educativas, dado que él lo vive y lo ha vivido? Sí, súper interesante. Quizás antes de profundizar en la cuestión de la educación, que como bien dice Martín, es central para el coaching por varios motivos, quizás estaría bueno no dar por sentado que todos sabemos qué es el Claro, coaching, ¿no? sí, Digo, de perdón. hecho, ya Sí, disculpa, es un ya me término. metí. No, a mí me cayó una araña acá y me perdí un poco, perdón. Ahora estoy restituyéndome. Me pasó por la cabeza y me hizo tambalear, me sacó de contexto un poco. Quería ir a la pregunta, perdón. Sí, primero, para que entienda la gente también que nos está escuchando y también que pueda interactuar por ahí por las redes. Eso, tratemos de hacer una definición primaria, al menos, de este término, que sabemos que el coaching viene del deporte y evoluciona hacia el management empresarial y político, y que hay muchísimas formas del mismo, pero en el concreto el coaching ontológico, ¿qué podríamos dar como definición primaria al menos, como para Sí, orientarnos? a ver, podemos intentar una definición empezando por uno de estos de los elementos que componen el sintagma coaching, ¿no? Coaching es una palabra de origen inglés que quiere decir entrenamiento, pero que también se puede traducir como instrucción, ¿no? Entonces ahí ya vemos un primer acercamiento a la cuestión de la educación. En realidad hay algunos estudios sobre el origen de esta palabra, coaching. Digamos, si bien a partir del siglo XIX la palabra coach empieza a utilizarse como entrenador en el campo deportivo, digo, también en distintas zonas de habla inglesa, coach es el instructor que prepara a estudiantes de estudios superiores para rendir exámenes, ¿no? Para lograr resultados exitosos. El coaching, en el sentido del que vamos a hablar hoy, está más asociado a una profesión, a un oficio, digamos que termina de institucionalizarse y de volverse masivo durante la década del 90, ¿no? Ahí aparece la figura del coach o de la coach, como aquel entrenador, entrenadora, instructor, digamos, que guía a los coachee, otra palabra inglesa, digamos, que son los clientes, los entrenados, que los guía, digamos, a lo largo de sus metas de vida, digamos, ¿no? El coaching es una actividad que se propone darle las herramientas a las personas
para que logren sus deseos, para que logren sus metas. Y estas metas pueden ser tanto individuales como colectivas, pueden estar vinculadas con el deporte, pueden estar vinculadas con la educación, pueden estar vinculadas con la vida familiar, con la vida sexual, con la vida religiosa, con la vida política y desde luego con los negocios. Los Claro. primeros coaches, las primeras escuelas de coaching, allá por los años 90, surgen precisamente en el contexto deportivo, es en el tenis, muy, muy, muy concretamente, donde empieza a popularizarse la presencia ya no de un entrenador deportivo, sino de un coach, ¿no? Digamos, un coach que entrena lo que se llamó en esa jerga el juego interior, ¿no? Cómo Claro. vencerse a sí mismo cuando se está compitiendo con otro. Entonces, el coaching nace, digamos, como una técnica instructiva de entrenamiento para vencer problemas, obstáculos de la vida cotidiana y obstáculos que están en el propio ser, en la propia alma de las personas. Existen diferentes tipos de coaching, vos nombraste algunos en tu introducción. En este libro nos interesamos puntualmente por el coaching ontológico, que tiene que ver, bueno, con el coaching del ser, con el coaching del alma de las personas, ¿no? Digamos, no apunta a una región específica de la vida cotidiana, sino que abarca la existencia misma de las personas. Bueno, de ahí, por ejemplo, ¿no? Para tratar de entender también esa proveniencia de lo ontológico en este tipo de coaching, ¿no? Podríamos decir que, como bien lo dice Martín en el texto de La Diaria, bueno, nos remite a Aristóteles, al menos a la metafísica de los griegos, sin duda. Pero también a Heidegger y esta diferencia entre lo óntico y lo ontológico, ¿no? En algún punto, entonces, lo ontológico implica un discurso sobre el ser, y que en algún punto uno podría decir, en filosofía, la ontología se diferencia de la concepción del mundo, en tanto que la ontología es crítica y tiene que ser sistemática y coherente, mientras que la concepción del mundo se transforma más en algo, Biológico. ideológico, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo me imaginé la primera vez que traté de comprender este concepto, que el coach ontológico es alguien que te dice que existe y que no. Podría ser, que te ayuda un poco a. Pero no es solo sobre lo que existe en el mundo, sino más bien el ser humano como ser en el mundo, ¿no? Exacto. Es el ser del ser humano el que apunta a la ontología del lenguaje. No es el ser en Claro. cuanto tal, digamos, no es el ser en su generalidad, sino que es el ser del existente humano, del ente humano, de lo que Heidegger llama en ser y tiempo el Dasein. Me parecía muy sugestivo lo que vos decías. Bueno, el coach ontológico es alguien que te dice qué es y qué no es. Más bien yo diría que el coach ontológico es el que te dice qué podría llegar a ser. No lo real, no el ser en cuanto tal, sino vos, el ser de tu humanidad, ¿no? Lo que se propone el coaching ontológico justamente es una práctica que se propone darte las herramientas, las técnicas, el diseño necesario para que vos te transformes, te inventes o te reinventes de acuerdo a tus objetivos en la vida. El coaching ontológico, digamos, la premisa básica de esta disciplina es que el ser no es sustancial, como creían los antiguos y en buena parte los modernos, como que la metafísica clásica, Sí. sino que el ser es devenir. Y precisamente porque el ser es No hay devenir, esencia, digamos. ¿cómo? No hay esencia a priori. Claro, no hay una esencia a priori, sino que, digamos, devenimos. Somos en tanto que devenimos y en la medida en que devenimos, nuestro ser es susceptible de transformación. Y no solo nuestro ser se transforma, sino que nosotros podemos diseñar esa transformación. Podemos intervenir activamente sobre la forma de nuestro ser. ¿Y qué es la forma de ser? Desde el discurso del coaching ontológico, nuestro ser en el mundo, nuestro hacer. Nuestra forma de ser es o se traduce en nuestras acciones. Entonces el coaching ontológico se propone transformar
el modo en que nos movemos en el mundo para devenir las personas que deseamos ser. Y esa persona que deseamos ser, digamos, tiene una carga normativa muy fuerte, como en casi todas las ontologías. Digamos, no hay ninguna ontología que no tenga una carga normativa, diga lo que diga y se proponga lo que se Claro. proponga. Y ese ser ideal, ese ser al que se aspira, es un ser exitoso, es un ser feliz, es un ser de plenitud, de bienestar, es un ser satisfecho consigo mismo. Por lo que nos interesa en este libro, digamos, además de recuperar, Y en la digamos, práctica del coaching, la práctica del coaching. se piensa así, digamos, como que el sufrimiento, por ejemplo, no sería un tema de reflexión, ¿no? El sufrimiento, ¿no? O Claro, sea, en un parte sí, pero en todo dolor, caso, sí. como no en el sentido existencial de la vida de sufrimiento. No, claro. Digo, ellos contemplan el sufrimiento, no lo niegan, dicen justamente que nuestro pasado, por ejemplo, es inmodificable y que por lo tanto hay que dejarlo atrás. Claro. Olvidarlo. Entonces, no solo hay una concepción del ser humano, sino que hay una concepción de la historia, de la historicidad y del tiempo. Digamos que poco a poco nosotros intentamos reconstruir, es un entramado complejo, ¿no? Intentamos reconstruirlo en el libro para mostrar que esa concepción del ser humano, que al mismo tiempo es una concepción normativa, axiológica, ética y por lo tanto política, entra en alianza con los valores dominantes del capitalismo contemporáneo. Por lo tanto, el sujeto en el que está pensando el coaching ontológico somos nosotros, ¿no? Individuos de un capitalismo contemporáneo que promueve valores de competencia, de efectividad, de Claro. producción, de éxito. Por lo tanto, adelantando un poco la cosa, digamos, podemos decir que el coaching ontológico no viene a jugar un papel neutro, Totalmente. donde cada individuo utiliza esta técnica como prefiere, sino que existe una serie de valores con los que se encuentra el coaching ontológico, porque surge en pleno auge del neoliberalismo, estamos hablando de la década del 90, digamos, y esos mismos valores son retraducidos y cooptados por los supuestos filosóficos en los que Claro. se basa el coaching. Esos supuestos ontológicos son los que de algún modo le dan autoridad a este discurso, ¿no? Exacto. O sea, de algún modo, y ahí me interesaba entrar un poco en esa trama de filósofos que sustentan esta actividad, esta práctica. Eso ocurre, ¿verdad? Tomás aspectos de Wittgenstein para tu investigación y de repente. Pero en general también ocurre en todos los campos de investigación esto, ¿no? A veces este barrer para la alfombra. Pero entendemos que la filosofía sí tiene como eje programático, si se me permite, una tarea crítica, ¿no? Y la pregunta es: ¿cómo ustedes analizaron ese entramado? Si lo ven como un uso crítico o más bien un uso sofístico casi, ¿no? Si asumimos el concepto desde Platón, ¿no? De sofístico, ¿no? Bueno, ese quizás es el punto más difícil del trabajo que nosotros nos propusimos hacer, porque no nos enfrentamos a un discurso que no asume su alianza con el ideario neoliberal, no asume un lugar conservador, no se sitúa automáticamente a la derecha de los discursos políticos convencionales, sino que, sin asumir tampoco lo contrario, dice que su propuesta filosófica es posmetafísica. Este es uno de los primeros Claro. choques, estos son los primeros contrastes que encontramos, digamos, ¿no? ¿Qué nos motivó a escribir este libro? Entre otras cosas, primero que nada, es un fenómeno social, me parece sumamente interesante ¿Ya para se había acuñado el pensar. término postmetafísico? Perdón. Sí, se había Sí, acuñado, nadie. se había acuñado. En primer lugar, es un fenómeno social muy interesante para pensar las derivas, digamos, de la subjetividad actual. Es un fenómeno interesante para pensar la articulación entre filosofía y ciencias sociales, pero también lo que nos pasó, y esto ya es un poco más personal, es que vimos en estas personas, en estos autores, en los padres fundadores del coaching ontológico,
que se estaban sirviendo de las mismas fuentes filosóficas en las que abrevamos nosotros para hacer una crítica de la actualidad, una crítica histórica del presente. Con motivaciones, en el caso de ellos, totalmente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que el coaching ontológico se basa en Nietzsche? Yo ¿Cómo es quería. posible? Te escuchamos. No, no, sí, simplemente quería agregar algo a lo que está diciendo Daniel, que justamente el coaching ontológico aparece a partir de toda una serie de contrarreformas en el discurso managerial, a partir de una ruptura que se da en los años 60, 70, es decir, concretamente en la teoría del management. Se rompe la idea de una ética managerial, es decir, de poder tener una ética en las empresas que haga que los trabajadores sean de alguna manera alguien que a partir de la dirigencia no pueda producir no puede producir revueltas, entonces se deriva en esta idea del subjetivismo, es decir, se empieza a estudiar la alienación y se empieza a estudiar la formación de subjetividad dentro de las propias prácticas manageriales. Esto es derivado de Kurt Lewin y de la idea de grupos de acción, de la idea de que uno puede interactuar en grupos para que ellos se conformen con el alma de la empresa o que su identidad sea asimilable a la identidad de los propios objetivos de la empresa. Y es de alguna manera la antesala de estos discursos que se posicionan en un poshumanismo o en una posmetafísica. Es decir, el sujeto debe crearse a sí mismo más allá de conceptos esenciales, digamos, de trabajo, disciplina, familia, etcétera, ¿no? O sea, debe crear su identidad a partir de su propia actividad. Esa actividad en sí misma es la actividad controlada por la empresa, ¿no? Por las nuevas teorías manageriales. Y en algún sentido es una reapropiación de los discursos poshumanistas o posmodernos Postestructuralistas. claro, que de alguna manera son vehiculizados para fines que están muy bien determinados, que son los fines del neoliberalismo. Cuando Margaret Thatcher dice no existe la sociedad, ¿no? Que es algo con lo cual todos podríamos estar de acuerdo de alguna manera, ¿no? No existe la sociedad como objeto que uno puede ver, está reapropiándose de los discursos contraculturales o emancipatorios del 68. O de las teorías más actuales, utilizándolas para decir, bueno, no existe la sociedad, lo que existe son las empresas, ¿no? Entonces, para retornar un poco a lo que le planteaba Daniel, me interesa un poco cómo el coaching ontológico esconde que a pesar de partir, digamos, de discursos emancipatorios, porque son más filósofos que podríamos decir, son propios a la emancipación. Nietzsche, Heidegger, Foucault, no, Echeverría retoma Foucault. ¿Por qué no decir que es ideológico? Que es algo que mucha gente podría decir, no, bueno, pero esta es la forma ideológica de discursos emancipatorios. Deleuze dice, bueno, pero la ideología es simplemente un efecto, es la polvadera que se levanta en la lucha. Pero ¿por qué no decir que es ideológico? Es una pregunta que podría hacer a partir de lo que estuvimos hablando hace un momento. Bueno, ahí me parece que vale la distinción que hizo Fernando recién, ¿no? Entre ontologías y concepciones del mundo. Este discurso tiene la pretensión de erigirse como una filosofía y más propiamente como una ontología. El coaching ontológico, la práctica, la técnica, el coaching ontológico, existen empresas en toda América Latina que ofrecen el servicio, existen coaches ontológicos formados en instituciones que tienen acreditaciones internacionales, etc. Digamos, cualquiera puede ir a un coach ontológico para intentar resolver el problema que se le ocurra. Esa práctica cotidiana que se da todos los días en el marco de una
interacción comunicativa, en el marco de una conversación, como puede ser con el psicólogo más tradicional, tiene un aparato teórico, tiene una base teórica que se llama ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje, digamos, es creada por Rafael Echeverría, por Fernando Flores, por Julio Laya, que son los padres fundadores del coaching ontológico, y tienen esa pretensión de no ser meramente una concepción del mundo, meramente una ideología, para retomar la palabra de Martín, sino de ser una filosofía, de ser una ontología, de ser una concepción acerca del hombre distintiva y con métodos y formas establecidas para transformar a las personas en la práctica. Entonces, es en parte nosotros que asumimos un discurso crítico, nosotros digo, los autores de este libro asumimos un discurso crítico respecto al coaching ontológico, nos propusimos no hacer una crítica que nos parecía quizás un poco más fácil, decir, bueno, esto es ideología, esto es criticable por tal o cual razón filosófica, sino más bien decir, bueno, tomamos la formalidad del discurso filosófico que asume, intentamos ver también, digamos, qué lecturas más o menos acertadas o erróneas hacen de los autores en los que se inspiran, pero sobre todo lo que intentamos ver es cómo utilizan a muchos de estos autores que son y fueron utilizados para la emancipación humana para generar un comercio masivo y muy redituable para ellos mismos. Ese es un poco el propósito del libro, ¿no? ¿Cómo es Hay, que... perdón, hay una Perdón. frase de Leo Maslía sobre que la autoayuda es autoayuda para el autor, porque es el que se llena de guita, ¿no? Que Claro. podría ser aplicada. Perfectamente podría ser aplicada la frase de Leo Maslía en este caso. Sí, autoayuda para los autores de libros de autoayuda. Está buenísimo también, me parece la. Perdón, me Perdón, acuerdo de una anécdota que dale, me dale, parece sí. divertida para sumar a lo de Leo Maslía, en un podcast parecido a este que escuché hace un tiempo, donde un fenómeno mexicano, un tipo que tiene un podcast de filosofía, hablaba del coaching ontológico, ¿no? Y él contaba una anécdota que le había sucedido cuando era chico. Vio en un diario mexicano un anuncio, un libro que te explicaba cómo volverte rico. Y él le pidió a la madre que le comprara el libro y la madre le explicó que ella no estaba de acuerdo, le parecía una estafa, pero que de todas maneras lo iba a comprar para que él se sacara la duda de qué contenía un libro con ese título. Se compró el libro en la época en que se compraban los libros por correo y llegaban, ¿no?, al mes, mes y medio, con suerte. Y el libro tenía una sola página. Y lo que te explicaba en esa página era que tenías que hacer un libro de cómo volverse rico e intentar vendérselo a otras personas, Claro, ¿no? sí. El tipo con esa metáfora explicaba de qué se trata el coaching ontológico. Y tiene algo de esto, ¿no? Tiene algo de crear situaciones donde no podemos negar la efectividad momentánea del coaching ontológico, lo que sí podemos negar es que esa efectividad sea duradera y que toque, digamos, aquellas posiciones que realmente producen un cambio en las personas, ¿no? ¿Está bien? Sí. No, yo tenía una reflexión sobre eso. En parte, primero, destacar el tipo de abordaje que tuvieron, tipo, esa distancia y no salir con los perros de una, ¿no? Como ocurre a veces de los nichos, digamos, de la autoridad institucional Más regional. y del canon filosófico, ¿no? Pero bueno, eso es destacable, digamos, esa distancia y que de algún punto también es un abordaje sociológico, sin prejuicios y tratando como de comprender esas premisas, ¿no? Y para entender ese entramado y atacar en todo caso críticamente desde lo conceptual, ¿no? Eso me parece muy destacable de los trabajos del libro. Pero me lleva esto a pensar también en una vieja barba platónica, que es la relación entre filosofía y terapia, ¿no? Que, no, que digamos, no, es un territorio
fangoso, ¿no? Digamos, a veces aparecen como prácticas de ese estilo, terapias filosóficas, de algún modo esto está enmarcado en algo de ese estilo, que evidentemente de la tradición de la filosofía occidental, al menos de la filosofía moderna, eso está como completamente anulado. No obstante, si uno piensa en las escuelas helenísticas, sobre todo desde el epicureísmo hasta cómo se desarrolla la filosofía en Roma, sobre todo, cómo esas escuelas griegas toman lugar en Roma, pero yo recordaba y quería traer un poco esto. De cómo Epicuro, por ejemplo, usa el término, el sintagma, terapia tesiges, ¿no? En un momento de la carta a Meneceo dice Epicuro, la filosofía es una terapia tesiges, o sea, es una terapia de la psique, traduzcámosla como alma provisionalmente. Es el término que usan los coach, alma, Bueno. ¿no? Sí, es un término amable, ¿no? Pero bueno, también ocurre en las escuelas helenísticas, sobre todo en Roma, fenómenos muy interesantes que son familiares a esto de que estamos hablando, con la distancia de vida, claramente, pero incluso buscando esto, porque me acordé un poco del maestro de Marco Aurelio, leyendo la introducción de tu libro. Y dije, pero esto es algo parecido a lo que hacían estos viejos romanos. Tener un filósofo en tu casa, en tu vila, para las consultas que quisieras todo el día. Incluso hay un famoso caso, que es el caso de Traciapeto, que muere a causa de Nerón. Digamos, Nerón le pide que se mate, básicamente. Esa era la práctica neroniana, te mandaba un notario y te pedía que te suicidaras, porque iba a ser mucho peor si no. Y bueno, la muerte de Traciapeto está contada por Tácito y cuenta allí que después de almorzar con la familia, se fue con su filósofo personal, que era Demetrio, y se cortó las venas en su bañera, mientras Demetrio le contaba lo que le iba a pasar al alma. Una instancia bellísima para morirse. También, buscando esto, me encuentro con una nota de La Vanguardia, del diario catalán. Que la recomiendo que la busquen, se llama El coach del emperador Marco Aurelio. Y es una nota sobre Junio Rústico, que era su filósofo amigo. Eran filósofos que eran de consulta para los más variados asuntos. Pero ¿qué pasaba con estos filósofos que en general eran estoicos o cínicos, o estoicocínicos, como los llama Foucault, o cínicos estoicos? Que claro, que los problemas que se abordaban era algo del estilo, pero digamos, no tendíamos hacia el éxito de la vida o la consecución de los objetivos, ¿no? Pasaba por otro lado, más cómo enfrentar el mundo desde lo racional, ¿no? Y creo que por ahí pasaba la idea de Epicuro, ¿no? Esa terapia del alma es una terapia racional, ¿no? Que aborda lo irracional que existe en nosotros y que nos produce dolor, entonces abordar lo irracional desde un pensamiento racional para poder vencerlo, ¿no? Estamos en otro universo, ¿no? Porque no sé si ese es la búsqueda, ¿cómo lo ves Y bueno, hay una readaptación también de la cultura sofística, así como hay una lectura estratégica, como decías vos, de estos pensadores que estuvimos nombrando, en principio Nietzsche, Heidegger y Wittgenstein, pero también, y no quiero dejar de nombrarlos, de algunos filósofos analíticos como Searle, como Austin, y también de la biología, porque la ontología del lenguaje se apoya mucho en la biología teórica de otro gurú chileno, que es Humberto Maturana, digamos, que es el que, de todos ellos, creo que es el que más cerca estuvo de habitar realmente dos mundos, ¿no? El mundo de la nueva era, digamos, de la espiritualidad New Age y el mundo académico. Humberto Maturana es un personaje bien extraño, citado por Niklas Luhmann, ¿no? Un Sí, tipo que hizo carrera importante. académica, pero que al mismo tiempo tiene una fundación que se llamaba Trística,
digamos que es un centro espiritual donde vende consejería de este tipo. Donde vendía, se acaba de morir, Humberto Maturana. Pero bueno, digo, la sofística también es parte de la matriz teórica del coaching ontológico. Rafael Echeverría no deja de decir, cada vez que puede, que sus grandes referentes en la práctica son Protágoras y Gorgias. Claro. Ellos dos, Claro, ¿no? yo quería hacer un apunte sobre esa cuestión, específicamente sobre el capítulo que escribís, Daniel, en la comparación esta que haces con los sofistas y el coaching ontológico, porque Bárbara Kassam, por ejemplo, en Francia, recupera a Gorgias justamente porque la verdad se presenta un poco como en la parresia, ¿no? Se presenta en el lenguaje, la verdad emerge en el lenguaje, es decir, el ser emerge en la palabra. Mientras que los coach ontológicos tienen una interpretación bastante pérfida de esta cuestión, porque la verdad emerge en la palabra, pero acorde al orden establecido. Es decir, está obturada o está capturada, digamos, un principio que ya está impuesto. Entonces, simplemente quería como recuperar de alguna manera al Gorgias, o recuperar de alguna manera. Que bueno, no es porque los coaches ontológicos tomen esto para llevarlo hacia la justificación de lo existente, que hay que tirar Sí, claro. esta posibilidad del lenguaje de creación, ¿no? De decisión y de ruptura. No, no sé qué piensan con respecto a esto. Sí, estoy de acuerdo, digamos, e intento, digamos, de alguna manera tomar posición sobre este asunto en el capítulo del libro. También es que sí, uno de los axiomas de la ontología del lenguaje es que el lenguaje genera realidad, ¿no? Digamos, y ese postulado puede rastrearse desde los antiguos sofistas que nombramos recién hasta los teóricos de los speech acts. Anglosajones, ¿no? Como Austin, Austin, como claro. Searle, la teoría de los performativos, etc. Pero como bien dice Martín, digamos, en el caso del coaching ontológico, el lenguaje no es una herramienta de generación de realidad en el sentido de transformar el orden existente, sino que es de adaptación al orden existente. Digamos, la realidad que se genera desde el coaching no es insensata, no es ficticia, no es irreal, no es mentirosa. Digamos, se genera realidad, pero con el fin de reproducir el orden existente en la medida en que los valores que me mueven a ser la persona que quiero ser son los valores de la sociedad con la que me encuentro, no con la sociedad en la que me gustaría vivir, Sí, ¿no? sí, Digamos, sí. no hay ningún deseo, ninguna propuesta, ninguna crítica acerca del orden actual en esta ontología del lenguaje. ¿No? Me parece muy pertinente lo que trae Martín y agregaría simplemente algo que vos decías, Fernando, hace un momento que me parece interesantísimo, ¿no? De la sofística, digamos, ¿por qué les interesa tanto? Porque justamente en la sofística antigua, digamos, no se trataba solamente de instruir a las personas que pagaban por este servicio en el arte del logos, sino también en el arte del patos. Es decir, no solo en la razón, sino que también buscaban argumentos en el orden de las emociones, ¿no? Totalmente. En el orden de la afectividad. Y el Totalmente. coaching ontológico actúa principalmente en ese orden, no descuidando la racionalidad, pero convenciendo a través de la palabra y los efectos retóricos que acarrean emociones y afectos específicamente positivos. De ahí que va a ser retomado Nietzsche como un filósofo de la afirmación y del devenir, digamos, donde la figura del Übermensch, donde la figura del superhombre o del ultrahombre se transforma en la figura ideal del emprendedor capitalista contemporáneo. El superhombre es aquel que puede transformarse a sí mismo y superarse a sí mismo. Ahora, esa no es una superación existencial, no es una superación moral, no es superación ética, digamos, ¿no? Es un ascenso social en términos estrictamente económicos, comerciales, de negocios. Entonces, me parece que la articulación entre la sofística y la filosofía nietzscheana y también spinoziana,
digamos, porque hay una recuperación de la ética y de las pasiones alegres. Claro. O sea, este es un discurso de la felicidad, es un discurso de la positividad. Digamos, la generación de lenguaje, lo que ellos entienden por lenguaje, no solamente el orden racional. Digamos, el lenguaje subsume a la razón, pero también incorpora la afectividad y la gestualidad. Ellos hablan incluso de gestos, de posiciones corporales que generen en el entorno una cierta positividad para ganar terreno y posibilidades de acción. ¿Se entiende? Total. Me interesaba de repente pasar a algunas preguntas a Martín. Digamos, porque de algún modo estamos en una época en que el tiempo se posiciona en un lugar de supremacía sobre el espacio, que fue, digamos, el determinismo más importante en la época moderna, ¿no? O sea, el pensamiento del espacio, el pensamiento de lo geométrico, y ha pasado o ha devenido un tiempo, una época donde el tiempo se transforma en lo más determinante, ¿no? De la experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, para moverme en ómnibus de Montevideo a Córdoba es el mismo tiempo que puedo ir en avión de Montevideo a Madrid. Entonces, digamos que el tiempo deja de ser importante en épocas de alta velocidad. Perdón, el espacio deja de ser importante en épocas de alta velocidad, ¿no? Entonces, por ahí vienen los trabajos y las investigaciones de Martín, más desde una línea entonces del pensamiento de Deleuze sobre todo. Y el análisis de las sociedades de control, del análisis de los dispositivos de la producción de discurso y de verdad, y nos interesaba entonces conocer un poquito cómo vos venís analizando estos fenómenos del management contemporáneo, tan digamos, en la línea de lo que veníamos hablando hoy sobre el libro Vidas Diseñadas. ¿Cómo se vincula la noción de management y cibernética? Que en principio uno podría decir que tiene que ver una cosa con la otra, a priori no. Pero bueno, no, me gustaría que nos explicaras cómo se vincula estos dos conceptos en tu análisis, management y cibernética. Claro, bueno, podría empezar hablando un poco de la cibernética, que es una formación discursiva o un saber que surge en la posguerra, en los años 50 y en los años 60, y que surge completamente en el contexto de la Guerra Fría y del macartismo, es decir, cómo generar una sociedad que no devenga comunista, pero que al mismo tiempo no tenga las anomalías o los puntos de contradicción que tiene el capitalismo, es decir, cómo generar una sociedad estable. Eso se proyecta en varios debates, uno de ellos es el de Dewey Lipman, que ha estudiado Barbara Stiegler, es decir, cómo hacer una sociedad política donde todo el mundo esté adaptado al tiempo presente. El concepto de adaptación, que es muy importante en el coaching ontológico, porque el coaching ontológico al final quiere decir adaptarse a la realidad, en donde la realidad está supuesta o definida por el propio coaching ontológico, a pesar de que lo diga. Nosotros decimos que la realidad es esto, trabajar en una empresa, ser exitoso, lograr tus objetivos. Bueno, pero ¿quién define esos objetivos, no? Bueno, entonces eso genera una forma del tiempo bloqueada desde dos ámbitos. En algún sentido está bloqueada hacia el futuro, porque el futuro es adaptación. Entonces, si el futuro es adaptación, hay un principio que determina el futuro, es decir, que determina todas estas palabras que se repiten, ¿no? El proyecto, digamos, el éxito, los resultados, todo eso es algo que se anticipa al futuro, ¿no? Es una anticipación a la realidad presente. Y por otro lado, el pasado deviene una especie de reservorio de cosas útiles para el presente.
Es decir, el pasado no puede retomar algún sentido propio, como sería en Nietzsche y en lo intempestivo, ¿no? El pasado habla a partir del presente, o en la genealogía, el pasado se produce a partir de lo que yo retomo de él en sentido estético, dice Nietzsche. O sea, no se trata de los hechos del pasado, se trata de lo que yo Claro. puedo generar como una estética del pasado hacia el futuro. Esto lo estudia muy bien Tomás Especial en el libro este que estamos hablando de vidas diseñadas, ¿no? Es decir, el tiempo es una decisión, ¿no? El tiempo siempre es una decisión. Y entonces, ¿qué pasa con los discursos de la cibernética y qué pasa con los discursos de management, de donde para mí tienen pies el coaching ontológico, ¿no? Bueno, y la biología y la autopoiesis. Se trata de que no existe ni futuro ni pasado, solo existen sistemas de organización y sistemas de estabilidad. Solamente hay una especie de presente constante en donde las cosas están claras y uno simplemente se adapta o encuentra su lugar en lo que ya es la realidad, determinada hacia el pasado y hacia el futuro. Entonces, vos me preguntabas qué tiene que ver esto con el tiempo, por ejemplo, en Deleuze. En una sociedad disciplinaria, uno tenía que lograr algo, ¿no? Uno tenía que alcanzar el título, tenía que llegar a ser profesor o llegar a ser jefe. Y hoy en día se trata simplemente de encontrar su lugar en este esquema de sé tú mismo, ¿no? Pero ese tú mismo es sé tú mismo, digamos, en un mapa de cosas ofrecidas. Y Claro. entonces, como dice Artaud, vivimos en un presentismo. No hay pasado ni futuro, por eso proliferan el apocalipsis, ¿no? Hoy en día todo el mundo dice, wow, pero el mundo va a terminar mañana pasado, porque es una forma de salvación de algún sentido, Claro. ¿no? Tenemos que pensar que el mundo se va a terminar para que haya otra cosa. Claramente. Sí. Sí. Ese es el aceleracionismo, ¿no? Claro. Y proliferar el revisionismo, ¿no? O sea, decir, bueno, pero el pasado en realidad en relación al presente se puede ser visto a partir del marco de hoy en día, sin encontrar la diferencia, o sea, sin encontrar el detalle en lo que era el pasado. Y es un poco en la teoría del coaching ontológico, porque el coaching ontológico, como dice Tomás Especiale, no piensa en la historia. Considera, por ejemplo, que la historia de nuestras dictaduras fue un error que debe ser solucionado. Ni el comunismo, o sea, acá en la teoría de los dos demonios, ni el comunismo ni el capitalismo proponemos ser felices dentro de este mundo, que es el mundo del capitalismo, ¿no? Digo, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Y en esta obturación de la historia, que es una mala comprensión de Baudrillard, digo, no es que la época posmoderna signifique que no hay historia, significa que es una forma de pensamiento de hoy en día que quizás no sea la más deseable. El coaching ontológico prospera porque justamente no hay decisión con respecto al pasado ni con respecto al futuro. Bueno, y No. ahí vos incorporás el problema de la sincronización, ¿no? Yo diría, porque de algún modo la cibernética como pensamiento sobre el tiempo y tiene como una base en dos ciencias fundamentalmente, en la antropología y la matemática. Y la biología, Y la digo que biología, está como muy claro. asociada, sí. Y de algún modo lo que tiene que ver es como sería como una forma de control que lo que intenta hacer es sincronizar los tiempos de los individuos para hacerlos en el conjunto más efectivos, sería entonces. Claro, digo, si uno mira, por ejemplo, un libro o un artículo clásico de Arpe Thompson sobre cómo se estableció la sociedad, digamos, disciplinaria del trabajo, ¿no? Originalmente la gente iba a trabajar, originalmente digo en la Revolución Industrial en 1700, y se guardaban los relojes, se guardaban bajo llave, para que el tipo no supiera cuántas horas estaba trabajando, ¿no? Es decir, el control del tiempo
es muy importante para la sociedad industrial y para la sociedad capitalista, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa hoy en día, podríamos suponer? Bueno, que la idea es que todos vivamos en un mismo tiempo, es otro nombre de la globalización, de la mundialización. Es decir, la incapacidad de generar la conspiración o la incapacidad de generar tiempos que no Adversos. se asimilan a Claro. otros tiempos, ¿no? Sí. Toda esta idea del coaching y de Y de la los base del capitalismo, ¿no? Que presentar tantos artículos. claro. Claro, Digo, por pero eso se remite a la subjetividad. aquello de Weber de la Hay que pensar que ética protestante, ¿no? Perder el tiempo es el peor de los pecados, ¿no? claro, y hay que pensar, el término management viene de bueno, lo economos, como todos lo conocemos, es decir, el término management viene de manejar la casa, está dedicado a la ama de casa, originalmente en el siglo XVIII. Es cómo controlar el tiempo de los niños, cómo controlar el tiempo de las Claro. tareas de la casa, Es la administración para de. hacerlo, para Sí. reproducir. La Es la palabra. administración, sí. Claro, la palabra que suele utilizarse en español, porque es difícil traducir management, es por lo general gestión, ¿no? Claro. Es una palabra que se utiliza mucho y que originalmente, hasta donde sé, digamos, empieza también en entornos económicos y hoy la gestión, digamos, es la gestión del gobierno, es la gestión del Estado, es la gestión de la familia, es la gestión de uno mismo, La gestión de la información también, es ¿no? la Diría, gestión de la ¿no? información. Claro. Porque ¿Qué es esta yo nueva forma de...? me No, parece que, perdón, no, una Rodrigo. sola, que nada, analizando no, pero viendo un poco lo que pasa en España actualmente, creo que se murió la vaca acá. Yo la cambio. Nada, que veíamos cómo los medios se apropian de un problema interno de un partido político y de inmediato se genera una bomba mediática. Que ya actualmente en los medios ya no es el cuarto poder, ¿no? O sea, me parece que el periodismo ya, o lo mediático ya puede completamente mover las piezas del escenario político y ves cómo el poder, y que de algún modo conecta con el problema del subjetivismo en la antigüedad, digamos, cuando descubrís que hay un poder que te puede llevar puesto y que tu idea de ciudadanía. Tu idea de derechos políticos era simplemente un paraguas momentáneo que te lo pueden llevar puesto de inmediato, y cómo eso genera justamente en sociedades en crisis la huida hacia la subjetividad, ¿no? Como, si no puedo hacer nada ahí afuera, me vuelco hacia mí mismo. Y acá teníamos un filósofo que se llamó Emilio Oribe. Que, bueno, Filósofo uruguayo. sí, fue hasta decano de la Facultad de Humanidades, si no me equivoco, en el momento del golpe de Estado de Terra en la década del 30, él escribe, en momentos de crisis hay que volverse hacia la metafísica, ¿no? O solo hay que dedicarse a la metafísica. Digo, no hay que, o como decía otro profe, descarte junto al fuego, pero sin quemarse, ¿no? Nada, no sé si quieren hacer alguna reflexión final. Ya estaba. Ah, yo simplemente quería preguntarle a Dale, Martín, sí. digamos, por los temas que él viene trabajando. Hay una evidente conexión entre la cibernética, el management y el coaching ontológico, y hay un personaje que me parece que es un punto en común entre nuestras investigaciones, que es Fernando Flores, ¿no? Algo que no dijimos es que estos tres padres fundadores del coaching ontológico son los tres chilenos, los Sí. tres tuvieron diferentes implicaciones políticas con el gobierno de Allende, los tres se exilian en Estados Unidos después del golpe del 73. Y es ahí donde empiezan sus carreras más ligadas a la cibernética y al management, ¿no? Descubren, de alguna manera descubren eso en Estados Unidos. Bueno, con el Stafford Beer también, Claro. en el propio Chile, ¿no?
Exactamente. Y ahora quería preguntarte vos cómo lees, digamos, esta amalgama histórica que se produce ahí en los años 70 en Estados Unidos y de donde surge el coaching, pero el coaching también como una especie de desprendimiento de esta matriz primaria que es la cibernética, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Martín. Yo creo, digo, teniendo una lectura muy foucaultiana y muy epistemológica, y siguiendo un poco a otro investigador argentino, que es Pablo Manuel Rodríguez, aparece esta especie de episteme de la información, ¿no? Como una forma de la materia que resuelve el problema del monismo o del dualismo, ¿no? Como la información es una tercera forma de la materia, en donde todos somos información. En el propio libro de Vidas Diseñadas, vos hablás, Daniel, de que son las emociones, es la carpeta. Corporalidad y es el pensamiento, ¿no? Y eso puede ser traducido en la kinésica, o sea, esta idea de interpretar lo que hacen los politólogos, ¿no? El tipo subió la ceja, dijo esto, esto del giro, digamos, emocional, de estudiar Giro los afectivo. sentimientos, qué sentimientos podemos leer en las personas a partir de la psicología cognitiva. Entonces, el coaching ontológico surge en esa propia formación epistemológica. Y lo que pasa en la cibernética, dice un gran pensador francés que es Gilles Châtelet, que es una forma de neoconservadurismo o de neotomismo sobre la realidad, ¿no? En algún Claro. sentido, la cibernética es creer que hay una especie de fundamento de cómo se hace la política y que niega la política al mismo tiempo, ¿sí? Porque la gestión toma el lugar de la decisión y la decisión lleva a la estasis, pero la estasis es deseable. O sea, el conflicto es deseable en la política. Es lo Sí. único que podemos tener, si no, no hay política. Claramente. Y si no, no hay transformación. Claramente. Claro, y si no, no hay historia y si no, no hay todo lo que puede existir Sí, sí, digamos, sí. en el cambio, ¿no? Entonces, captura la diferencia para llevarla como esto que es lo que había titulado de la optimización de la diferencia, que es una expresión de Foucault, optimizar la diferencia, es decir, capturarla y llevarla a lo existente. Y la cibernética da el fundamento, digamos, matemático, el fundamento, digamos, biológico, porque la teoría de la autopoiesis es un poco eso, el fundamento en varias ciencias para hacer metáforas sobre eso. Entonces, cuando un tipo viene y dice, no, pero tenemos que actualizarnos, tenemos que sincronizarnos con lo que hace, yo Es qué sé, que Francia o está Estados Unidos, está claro. recorriendo eso. Sí, No está sí. hablando del progreso humano, que es una cosa moderna y que tiene muchos problemas. No está hablando de la utopía, no hay utopía, hay simplemente adecuación. Claramente. Sí, ahí me traía esto que planteabas. Hay una cuestión filológica mínima o de filología fantástica. No, que la palabra cibernética ya está en Sófocles. Y aparece nada más ni nada menos que Edipo tirano. Y bueno, justamente eso, porque la palabra aparece en un discurso de Yocasta, y ella lo que está hablando es sobre el caos que reina en la ciudad, y dice justamente lo que falta en la ciudad es un Kubernetes Naos. Y ahí esa es la versión griega de cómo después se moderniza esta palabra a mediados del siglo XX. Pero el Kubernetes Naos no es nada más ni nada menos que el que gobierna la nave o el que conduce el Naos, el barco. Y por lo tanto ya está la noción de gobierno, porque de algún modo la palabra gobierno es una latinización, tal vez, o tal vez encontraron en alguna rama de esas lenguas
Claramente, de Kubernetes sale Gubernator. Nada, es muy loco cómo termina en el siglo XX vinculándose con, en principio, con algo que no tendría nada que ver, pero al final sí tiene que ver, ¿no? Sí. Y mucho. Es que está en el Gorgias, ahí Platón hace una diferencia entre el legislador y el buen funcionario, ¿no? Y dice que, bueno, el legislador él hace cosas como medio arbitrarias, como a partir de. Pero el buen funcionario, que es como el gobernador del barco, lleva a todos para el mismo lugar, ¿no? Claro. Y esa metáfora ha sido repetida por Hobbes, ha A sido full. repetida después por Bacon, cuando Bacon habla de gobernar el barco. El liberalismo es un poco gobernar el barco, el país, para que Total. llegue al buen lugar. Por Ampère, cuando el Ampère, el de los Amperes, cuando dice, bueno, tenemos que generar una sociedad gobernada por principios, digamos, objetivos científicos, y eso es lo que ha sido, eso es la cibernética un poco, Total. es el gobierno de lo técnico. Total. No digo que tenga el mismo sentido que podría haber tenido Yocasta, evidentemente no lo tuvo, no lo tiene, y hay que leer todavía, Terminaron bastante mal. pero, o sea, la idea esta de que se decía de el piloto de tormentas, ¿no? Como se dice en Estados Unidos, de Bush, tipo, es el piloto que gobierna Macri, las ¿no? tormentas. El piloto de tormentas. Claro, que se decía también en Argentina, en la posdictadura, digo, esta idea de que es la cibernética es una ciencia del gobierno, no es Completamente. solamente, Claro. digamos, Sí, un principio hay una metáfora muy neutro. neoliberal. Hay una metáfora muy neoliberal que también es una metáfora náutica, utilizada por los coaching, por los coach y en el ámbito del liderazgo empresarial, que es surfear la ola del cambio, ¿no? Digamos, seguramente escucharon esta metáfora alguna vez, digamos, está en nuestro inconsciente, está en el inconsciente colectivo, ¿no? Mal. Surfear la ola del cambio. Y me parece que no está totalmente desligado de lo que traen ustedes, de estas metáforas Sí, antiguas que se van actualizando a la luz completamente. de las lecturas políticas de cada época. Bueno, hoy es surfear la ola del cambio y me parece además una metáfora muy adecuada para traer acá en Uruguay, donde hay un presidente surfer, Sí, sí, que sí. además es neoliberal, por lo tanto, Sí, nunca mal. mejor utilizada la metáfora. Completamente. Sí, No, sí, ahí hay esa coaching, metáfora ha sí. sido muy utilizada, por ejemplo. Tú decías, ¿qué decía Fernando? Por ejemplo, otra cosa que no hemos hablado, que a mí me interesaba hablar sobre el diseño y las vidas diseñadas, que es un título formidablemente elegido, es que es sobre el diseño inteligente, que es una teoría que deriva del darwinismo, retomada por Erwin Laszlo, que es un filósofo. Digamos, Thierry de Chardin, Erwin Laszlo son filósofos, uno es francés, el otro austríaco. Esta idea de que, bueno, la sociedad puede cambiar, pero hay un diseño original ahí. Y ahí viene el tema del tiempo, ¿no? De que, bueno, pero al final siempre podemos reconocer lo que debía ser. Entonces, para mí, al final, esta teoría del diseño ontológico que piensa el cambio, se apoya en la estaticidad, ¿no? Y eso te quería preguntar, yo no sé si estamos con un poco de tiempo todavía. Sí. Dale, dale. Te quería preguntar, Daniel, porque yo cuando te escuché en Caburé, escuché una apreciación muy deleuziana, muy interesante, muy poética. Hay una lucha por la diferencia, ¿no? Hay una lucha por el concepto de diferencia entre lo que propone Deleuze, digamos, originalmente, y esta diferencia controlada. Y esto es tomado por el discurso gubernamental, ¿no? Y por el discurso empresarial. Y no sé qué pensás un poco de las críticas al neoliberalismo que critican al mismo tiempo la posmodernidad, entendiéndolos como discursos ideológicos, discursos que destruyen de alguna manera las grandes luchas, y la otra posmodernidad posible.
A ver, No sé si atiende la pregunta o sí, si querés. es una pregunta genial y al mismo tiempo difícil, como todas las preguntas geniales, pero bueno, da en uno, me parece, de los núcleos de este libro, digamos, núcleos más bien implícito. Vos lo resumiste bien bajo la forma de disputa por la diferencia. Hay efectivamente una disputa por la diferencia que pasa entre otros grandes hitos de la historia intelectual reciente, la historia intelectual francesa, por Gilles Deleuze. Hay un libro que me gusta mucho y que también nos inspiró en la escritura colectiva de este libro, que es el libro de Sarah Ahmed, La promesa de la felicidad. Sobre el final del libro, Sarah Ahmed empieza una disputa con Deleuze, justamente trayendo un fragmento, una entrevista de un texto llamado Pourparlers, donde Deleuze tiene una frase muy, muy fuerte, ¿no? Que es: el sistema nos necesita tristes. Y Sarah Ahmed le contesta a Deleuze diciendo que hoy el sistema nos necesita alegres, ¿no? El sistema nos necesita productivos, el sistema nos necesita eficientes, el sistema nos necesita abiertos a la diferencia, al cambio, y que por lo tanto hay que cambiar, digamos, estoy sobreinterpretando porque ella no, quizás no va tan lejos, pero me parece que hay que cambiar la concepción que tenemos sobre la diferencia para no caer en una suerte de celebración nietzschiana que termine proveyendo de herramientas teóricas al discurso neoliberal que nos gobierna. Me parece que es un tema interesantísimo, que es un tema que está sobre la mesa, y no solo sobre esta mesa, digamos, sino sobre las mesas que hoy están discutiendo temas que fueron nombrados acá, ¿no? El poshumanismo, la posmetafísica. Bueno, la diferencia fue un concepto, una imagen conceptual que vehiculizó la crítica más radical durante los últimos 40, 50 años. Bueno, ¿qué hacemos hoy con ese concepto? Digamos, ¿cómo lo revisamos? ¿Cómo lo relanzamos? Digamos, ¿cómo lo retenemos y cómo desciframos cuando es utilizado por personas que no tienen más interés que transformar todo para no cambiar nada? Esa me parece que es la cuestión. El gato paradigma, ¿no? Propio de. Hay una frase al final de Schopenhauer, Educador, en donde Nietzsche dice: el epitafio de la filosofía universitaria, ¿no? Que podría ser traspolado a la filosofía de la felicidad. ¿Sí? Habla del epitafio de la filosofía universitaria como no atristó. No sé, ese verbo no existe en español. No atristó a nadie. Porque la ¿Entristecer, no era? filosofía tenía que. No entristeció a nadie. Claro, no entristeció a nadie. Y la Claro. filosofía tiene que hacerte un poco triste, ¿no? Digo, no sé. Bueno, Me esa pasa. es una discusión. Bueno, nos quedamos con esas últimas preguntas que nos dejaron tambaleando un poco. Lo invitamos a leer Vidas diseñadas. Hay que leerlo un poco para interpretar también el presente. Es una investigación súper necesaria y la verdad que le agradecemos a Daniel Álvaro y a Martín Macías que, bueno, que compartimos la charla. Y bueno, para seguir reflexionando, nos encontraremos este Este viernes. viernes 25 en la cafetería Macoco, Librería Amazonia, digamos, son dos emprendimientos que funcionan juntos, ahí en la calle Maldonado, Maldonado 1775. Sí, vamos a estar a las 8 de la noche Estaremos. presentando Vidas Diseñadas con Pablo Piquinela Aberbuc, que es un colega psicólogo, psicoanalista montevideano, Buenísimo. con gente de U Ediciones. Los esperamos, acérquense. Los que no puedan acercarse y estén interesados en el libro, calculo que va a quedar en la librería Amazonia. Y esperemos que va a empezar a llegar a Uruguay para que más gente lo pueda conocer y leer. Porque es un problema, como decíamos hoy, efervesciente en Latinoamérica, sobre todo, y en Sudamérica, o sea que es un fenómeno bastante nuestro, Sí. paradójicamente, ¿no?
Bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron hoy y a los que nos van a acompañar en el futuro. Así que bueno, muchas gracias y un placer Gracias, conversar con Guillermo. ustedes. Y gracias, Frank, que Hasta. tuvo un rodaje hoy y se vino a laburar, que es súper complejo el streaming, así que gracias. Tutti quanti. Bueno, nos vemos en el siguiente encuentro de Noches Áticas, que será en marzo. Ahí veremos, les iremos comunicando de qué va la cosa. Un abrazo fuerte para allá. Saludos. Abrazo. Chau, chau. Abrazo. Nos vemos. Abrazo. Finalizado. Finalizado. Buenísimo. Bueno. Oh, estuvo buenísimo, después lo